Sí. Rápido para ir al local porque ya nos vamos a demorar. Por nuestro cumpleañero y hip. ¡Bah!
¡Hijip! ¡Hijip! ¡Ay, ay, ay! Fernando, muchas felicidades, papi. Ya vienen las palabritas de tu querida esposa, de todos los familiares. Los buenos deseos para ti, que hoy lo pases bonito, papá. Ah, en tus 50 añitos, acompañada con toda la familia, todas las amistades. Ya está con nosotros la orquesta. Ahí está nuestra mamita Ruth el Chamorro Paucar. También ya está todos los familiares acompañándonos el día de hoy. Gracias, gracias por estar acá con nosotros en este día tan especial para Fernando, ¿eh? En sus 50 añitos. Ya está la Orquesta Internacional Fusión Juvenil Son Class Perú para poder bailar y gozar hasta las últimas consecuencias hoy día, lunes 22 de enero. ¡Vamos, orquesta! Ese besito de esa hermosa pareja, por favor. ¡Beso! 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 ¡Vamos, mami! ¡Vamos a ese besito! Solamente un besito que dure media hora nada más. ¿Ya? A ver ese besito, mamá. Dale su regalo, parte de su regalo, ¿ah? ¿Eh? ¡Ese besito! ¡Vamos! ¡Ese besito! ¡Beso! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! Ya venimos con todos los saluditos así para mis amigos. Comenzaron mis abuelitos. Ajá. 45 nietos. Y 45. Hoy día se viene el tercero, me dicen. Ya está con nosotros la Orquesta Internacional Fusión Juvenil Son Class Perú. ¡Vamos, orquesta! Thank you.
seguimos bailando con nuestro cumpleañero, mami. ¿Ah? Todos los familiares, todas las amistades también que han venido a acompañarnos en este bonito día. ¿Ah? ¿Qué le decimos este día? Unas palabritas, mamá, para nuestro cumpleañero. Cumpleañero, especialmente para mi hermano, que está cumpliendo 50 años. Toda la vida con pasiones de dicho. Porque en compromiso nosotros estamos con él. Claro que sí, mamá. ¿Ah? Hoy día somos los encargados de hacerlo bailar y también de hacerlo tomar. ¿Ah? Porque 50 años es, se cumple solamente una vez. Y la vida es una sola, mis amigos. Ya venimos con más saluditos. Gracias, gracias por estar ahí siguiendo la transmisión a través de la página de A1 Producciones, hoy desde el distrito de Chilca, en la incontrastable ciudad de Huancayo. Saludos para Sonia Muso Lincango, allá en España, claro que sí. Saludos, buenas tardes a uno, dice, ¿eh? Hay que felicitar, dice, cuando cumple 50 años. Saludos para la familia Topalta Muso en Madrid, España. Claro que sí, allá la gente en Madrid, España, ¿no? Y como siempre digo, arriba el Madrid siempre, toda la vida. Ay, 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 saludos, saludos. Amiga Sonia Muso Lincango. Saludos, saludos para todos. ¿Ah? Ya están mis amigos de la orquesta. Poder bailar y gozar esta bonita tarde. Vamos. Ya se vienen los grandes guaynas. Los guaynitos de recuerdo. También se viene ya la agrupación musical para bailar la música variada el día de hoy. Muchas felicidades, Fernando Guamani Quispe. Hoy en tus 50 añitos. Claro que sí, Sonia Muso Lincango allá en España. En Madrid, España. ¡Arriba, Madrid! Con el cumpleañero, claro que sí. ¿Ah? Mami, antes de poder bailar, le decimos unas palabritas a nuestro cumpleañero. Por el día de su cumpleaños. Deseos para nuestro amigo Fernando Bonaliquis. Bonaliquis, ¿no? Se vienen con más saluditos. Vamos, ya venimos con los saluditos para todos mis amigos de Perú y el mundo, ¿eh? Gracias, gracias por estar ahí. Flora Morales. Saludos.
Lozano. También para Elizabeth Vicaporra. Vamos. Orquesta Fusión Juvenil Son Blas. Thank you.
Gracias, orquesta. Entonces, buenas tardes, sean ustedes. Unos saluditos para nuestro cumpleañero, por favor. Buenas tardes, un saludo cordial para Fernando, que hoy es su onomástico, tiene 50 años. Su familia ha tratado de festejarlo de alguna u otra manera, en un sentido especial el día de hoy. Espero que siga cumpliendo muchos años más de vida, al lado de su familia, al lado de sus hermanos, su mamita, su papito, al lado de su esposa. Desearle muchos éxitos y muchas bendiciones para él. Claro que sí, gracias. Mamita, ¿algunas palabritas para nuestro compañero? Discúlpame. Ah, ya. Gracias, gracias. Ahí está. Vamos, vamos, vamos a seguir pidiendo los saluditos. Mamita, buenas tardes. Saludito para nuestro cumpleañero, por favor. Saludos. Le queremos mucho a mi hermano Fernando, que hoy día cumple, ¿no? Es un día especial para él, para toda la familia. Es un hombre trabajador, luchador. Que siga cumpliendo más años de vida y que Dios la bendiga. Claro que sí, gracias, gracias. Ahí están nuestras mamitas también. Buenas tardes con todos. Ahí están ya alistando el champán para hacer el brindis, los bocaditos, ¿no? Pero vamos a pedir los saluditos para nuestro cumpleañero, ya algunas de nuestras amigas ya dieron el saludito. Mamita, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludito para nuestro cumpleañero, por favor. Porque ya va a dar inicio. Un saludo especial para el cumpleañero Fernando Daniel, que está cumpliendo 50 años. Desearle muchos años más de vida y que cumpla muchos años más. Claro que sí, gracias, gracias, mamita. Bueno, ya venimos con los demás saluditos de los demás familiares. Bueno, mis amigos, hacemos el corte comercial y regresamos antes de que nos... familia, el día de hoy vamos a empezar esta bella ceremonia, para lo cual invito a nuestro santuño, a nuestro cumpleañero, a pasar acá, por favor, a la mesa de honor. Adelante, señor Fernando Guamaní Quispe, para lo cual recibimos con fuertes palmas. Buenas tardes, feliz cumpleaños, papá. Acompañado el día de hoy con su digna esposa, ¿no? Y esta fiesta va a ser pues tu esposa, va a ser tus dos tesoros, tus hijos que te acompañan el día de hoy. Muy bien, en primer lugar, vamos a tener la presencia de sus hermanos, para lo cual invito a la señora Claudia Guamaní Quispe, quien va a vertir sus hermosas palabras para el cumpleañero. Recibamos con fuertes aplausos a la señora Claudia. Adelante, mami. Muy buenas tardes con todos los presentes. También agradecer a Dios por este día especial, por sus 50 años de mi hermano. También agradezco a mis padres que están presentes también con nosotros. Desearle a mi hermano años más de vida. Se me olvida. Le agradezco también a mi cuñada por organizar esta reunión hermosa. También a mi sobrina Alison, Thiago, gracias por este gesto que le están dando a mi hermano. Enseguida me dirijo a mi hermano. Hermano, quiero decirte unas palabras breves. Hace 50 años te vi pequeñito, niño, quieto, parece ya. Pero rápido pasan los años y hoy en día ya cumples los 50 años. De la vida me acuerda mucho, nosotros, ¿no? El pueblo salimos a la ciudad,
buscando un futuro mejor. Y luego, así pues, también agradezco a mi hermano que siempre me ha apoyado incondicionalmente a mi persona, en las buenas y en las malas. Le agradezco mucho. Es una buena persona, buen hombre, hombre trabajador, también buen hijo, buen padre, buen esposo. Y me admira mucho que verle a mi hermano superarse día a día, cumplir sus sueños, todas las metas que se ha trazado, está cumpliendo. Me siento orgullosa, hermano, de ti. Usted es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y no quiero cansarle más. A mi hermano le deseo muchos años más de vida, que cumpla muchos años más y muchos éxitos. Feliz cumpleaños, hermano, te quiero mucho. Gracias. Ese abrazo. Fuerte las palmas para su hermana Claudia Guamaní Isbe. Y no quería quedarse atrás el representante de los hermanos varones, don Dacio Guamaní Isbe, también quiere expresar unas palabras para su hermano en este día tan especial. Recibamos con fuertes palmas al señor Dacio Guamaní Isbe. ¡Bravo, bravísimo! ¡Más fuertes las palmas! ¡Ay, ay, ay! Él pasa todo un modelo, ¿verdad? ¡Bravísimo! ¡Adelante, caballero! Bien, muchas gracias. Con todos los invitados, primeramente agradecer a nuestro divino pues por esta reunión tan hermosa, por darnos salud y vida en este día muy especial para mi hermano Fernando Guamaní. Yo creo que es un día espectacular, hermano, pasarlo en compañía pues de todos nuestros invitados, de toda la familia. Sabes que te queremos mucho y te apreciamos. Bueno, de parte de la familia, ¿no? De parte de nosotros también, y de parte mía en especial, te estimo, te quiero mucho, eres un ejemplo, hermano, a seguir, y siempre así lo has demostrado. Te queremos, pásalo un día espectacular, sinceramente te deseo el mejor de los éxitos, sigue adelante, lo sigues demostrando, y bueno, pues que tengas un feliz cumpleaños, y nada, divertirnos y disfrutar pues en este día muy especial. Queremos mucho, hermano, muchos años más de vida y feliz cumpleaños. Ay, ay, ay. Vamos, ese. Ahí está el abrazo correspondiente a las palmas por esas bellas palabras de sus hermanos. Muy bien. Detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer, la que administra el hogar, la que lleva los pantalones cuando usted falta, ¿no? Hoy quiere vertir sus palabras, tomada esposa. Me refiero a Ruth Chamorro Paucar. Fuerte las palmas, por favor, para su amada esposa. Adelante, Ruth. Bueno, primeramente, buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por darnos un día más de vida y así festejar el cumpleaños de mi amado esposo. Un hombre maravilloso, cariñoso, sobre todo trabajador. Un buen padre para mis hijos. Solo me queda felicitarle y que se divierta. Que se divierta y también todos a divertirnos. Gracias. Claro que sí, ay, ay, ay. Pero tiene que regalar el beso, pues, ¿no? El beso, ¿no? Una vez más el beso, pido, por favor. Claro. Beso, pero que dura media hora, como aquella primera vez. ¿Ah? Vemos, beso. Beso, 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 beso. Ay, 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 ¿ah? Muy bien, ahora sí. Se viene una gran sorpresa. Mi estimado cumpleañero, el día de hoy, para lo cual voy a pedir a la orquesta de orquestas Fusión Juvenil Sound Class a que toque esta hermosa melodía, ya que estamos en el mes de la tunantada en todo el Valle del Mantaro, ¿no? Porque no solamente en Jauja se camina, sino se baila la tunantada.
cantar acá en nuestro querido Huancayo también. Muy bien, adelante, maestros. Somos clase Perú. Claro que sí. Vamos, orquesta. Y hoy presentamos a una hermosa cicaína. Esa es la gran sorpresa, mi hermano. Ahí está. ¿Ah? Mañana te lleva a Jauja hasta el día 26 de viernes con toda la familia. Adelante las palmas para Amy Allison, Guamaní Chamorro.
Gracias, orquesta. Uso juvenil. Imaginariamente nos hemos trasladado por unos 5 minutos a Tauma. Ahora sí, las palabras de Lady Alison Guamaní Chamorro, que el día de hoy va a versar unas... va a versar unas palabras para su señor príncipe en la tonalidad. En primer lugar, buenas tardes con cada uno de los asistentes. Muchas gracias por estar acompañándole a mi padre en este día con su señor Daniel. Quiero decirle que lo quiero mucho y espero que le haya gustado la pequeña sorpresa y que la pase bien en ese día tan especial. Y que le haya gustado también la fiesta que realizamos con mi mamá y con mi hermano. Lo quiero mucho. Ese abrazo, wow, ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito. Bravísimo, bravísimo, qué bonita sorpresa, la verdad nos sorprende, ¿no? Que una hija, ¿no? Y el pequeño todavía no puede bailar, pero lo hizo con mucho cariño, Eddie Alison Guamaní Chamorro. Ahora sí, don Fernando Guamaní Quispe, hijo de don Mauro Guamaní y Juana Quispe, nació el 22 de enero del año 1974 en la comunidad Muque Alto de Acoria, huancavelicano, ¿no? Muchacho delicado, ¿no? Claro que sí. Allá creció toda su infancia y adolescencia, realizó sus estudios primarios en la institución educativa 36.077. Le gustaba ir a la escuela a aprender la historia de nuestro querido Perú, a aprender las matemáticas, y donde fue un niño bastante aplicado en sus estudios. Sus estudios secundarios lo hizo en el Colegio Ciro Alegría Bazán, donde culminó con mucho éxito el año de 1992. Luego de ello decidió emigrar a la ciudad de Moncayo en busca de nuevas oportunidades y emprendimiento y mejora personal. Y es ahí donde llega a conocer a su amada esposa, donde formó una bonita familia, llegando a tener dos hermosos hijos, Alison y Tiago, quienes son orgullo, motor y motivo para seguir adelante. En este día, recibamos con fuertes aplausos al homenajeado por sus 50 años de oro, señor Fernando Guamaní Quispe. ¡Las palmas, señores! Muy buenas tardes con todos los concurrentes a esta reunión. Simplemente les para darle la bienvenida a cada uno de ustedes a esta hermosa reunión. La verdad es que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, en especial con mi sobrina y mi hija, que me dieron esta grata sorpresa, que no soy cogido. La verdad, muchas gracias. Simplemente agradecerles a todos. Espero que se diviertan bastante y consumamos hasta la última cerveza en la cantina. Gracias. Ay, ay, ay. Sabias palabras. Bravísimo. Felicitaciones. Felicitaciones por todo este maravilloso evento, Fernando. Fernando, ¿qué haces para tener una familia muy bonita, Fernando? Una hija que el día de hoy dijo, yo me disfrazo porque estamos en el mes de la tunantada. ¿Qué haces para lograr todo eso en la casa? A ver, dinos algo cortito, Fernando, por favor. Simplemente a mi familia les expreso cariño. Permanentemente estamos unidos los cuatro. Mis hijos, mi esposa, es mi rutina de todos los días. Bravísimo, bravísimo. Hoy tenemos una persona muy especial. Voy a invitar para que haga el brindis de honor. Y por favor, a este lado, ¿no? Vamos a invitar pues al señor Edwin Guamaní Quispe, quien va a hacer el uso de la palabra para brindarnos todos nosotros, todos los invitados que hemos venido a participar de este evento, hasta las 12 de la noche, que está contratado el local, por favor, ¿ya? Llamen al taxi Uber, ¿no? Claro que sí, para que nos recoja a las 12:05. ¿Ya? Muy bien. Adelante, señor Edwin Guamaní Quispe. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos.
Fernando, primeramente agradecerte por darme ese honor de hacer el brindis por tus cumpleaños. Si bien es cierto, Fernando, no me puedo imaginar que tan rápido haya pasado el tiempo. Me recuerdo como si fuera hace poquito que éramos niños. Jugábamos, hacíamos muchas travesuras. Pero ahora cumples unos 50 años, que tan rápido debe pasar el tiempo. Fernando, quiero decirte que no lo tomes como 50 años calendarios. Tómalo como años de experiencia, años de sacrificio que en realidad han permitido lograr lo que tienes. Una hermosa familia, persona bastante exitosa, sé que has conseguido mucho. La verdad, para nosotros eres un ejemplo a seguir. Personalmente a mí me has apoyado mucho. Quiero agradecerte por todo eso. Espero que disfrutes este evento que tu esposa, tus hijos han preparado con bastante cariño, con bastante amor. Disfruta hoy, diviértete, porque años no cumplimos al diario. Y también agradecer a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, es por lo que le tienen bastante cariño a Fernando. No quiero cansarles, entonces vamos a hacer un brindis, por favor, todos de pie. Vamos a hacer un brindis por la felicidad de Fernando, por muchos éxitos más y por muchos años más que va a cumplir y queremos que nos acompañe toda la vida. Así que arriba, salud y todo adentro. A ver, arriba los vasos, abajo las tristezas. Al centro el cumpleañero, muévanse como anoche. Y salud. Salud. Por Fernando, por sus 50 añitos, salud para ti. Muchas felicidades, acompañado por la familia. Un buen saludo. Esto no está transmitido porque es mi primera vez animando, la verdad. Salud. Ahí están los amigos. Muy bien, salud, ahí está. Gracias. Ahí está. Salud, chicas. Puro chicas solteras. El día de hoy han venido puros solteritos. Esta es mi mesa. Favor, esta es nuestra mesa, ahí. Esta es nuestra mesa. Esta es mi mesa. Salud. Muy bien. Mi orquesta, nos preparamos ahora sí para el tiempo de vals. Todas las chicas, por favor, al cumpleañero. ¿Ya? 30, 40 segundos para disfrutar con nuestro cumpleañero. Muy bien.
por acá, por favor, a ver, enseñamos los regalitos. Eso. También y seguimos. La cerveza. Ay, ay, ay. ¡Vamos, orquesta! Gracias. Dani.
sobrecitos cerrados. Una reina y sus dos princesas. Vamos. Gracias, familia Castro, también presente. Gregorio Castro.
Nacional. Con clase. Admito agradecer pues por el estar de la vida, por todo el cariño, por los regalos que la familia ha traído el día de hoy. Adelante, Ronaldo. Hola a todos, muy buenas tardes. No saben lo inmensamente satisfecho que me encuentro esta tarde. Me queda simplemente agradecer a todos mis seres queridos de la forma como expresan su cariño, el aprecio que me tienen. Hoy en día tendré que valorar a futuro, ¿no?, a todos mis seres queridos. Muchas gracias. Claro que sí. Bravísimo, bravísimo. Ahora sí damos pase a nuestro grupo. Un aplauso fuertísimo.